Hudson Invader Auto Series. Instrucción manual. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal del tío Boyi. ¿Cómo lo lleváis? Estoy aquí viendo el manual de la Hudson Invader Auto y viendo un poco su funcionamiento interior. Y cuando veo estas cosas realmente siento pena. Pena de que, bueno, pues en nuestro amado país, precioso, quizá el mejor país del mundo, que llegó a ser un gran imperio, pues ahora nos veamos limitados por ciertas legislaciones, en muchos casos estúpidas. No digo que no haya que tener un control, pero sí que podría ser algo más, no sé, algo más equilibrado en ciertos sectores, ¿no? Que no sea tan prohibitivo muchas, muchas veces. ¿Por qué? Pues porque armas como esta, que he estado probándola y he estado, pues eso, testeándola, y está muy, muy guapa, pues en este caso no la podamos poner en automática, semiautomática y demás. Y tenga que ser al estilo tradicional, que está muy bien, ¿vale? Porque está muy bien, el arma la disfrutas y la tienes igual. Pero sí que te da esa opción. En este momento no se puede. Y estoy hablando de la Hudson Invader. Y es que nunca pensé que esta arma me iba a sorprender de la forma que me ha sorprendido. Porque, bueno, pues son esas armas que cuando las ves en directo ganan mucho más que en catálogo. Porque la sensación, si eres un flipado como yo, la sensación es de estar en una película de acción totalmente. O sea, está muy guay disparar con esto. Incluso a la hora del disparo, fijaros, lo que luce esta arma. Tú cuando miras por el alza y punto, porque trae alza y punto, está todo muy equilibrado. Es casi como estar en el Call of Duty de la PlayStation. Se ve muy bien a través de este puente superior que tiene el arma. Aquí tiene el punto, ahí dentro, y esto es el alza. Totalmente regulable. Ahora llegaremos a ello. Es una pieza que se puede quitar. Y puedes ponerle un visor. Que yo quizás para disparar un poquito a distancia, pues sí, lo tenga que hacer. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que Hudson te saca productazos así, de vez en cuando. Y es una cosa que, pues no sé, a mí me gusta realmente. Y bueno, pues esto a modo de introducción sobre la Invader. Vamos a verla un poquito más en profundidad. Y vamos a subir a la parte de arriba, que hace un viento asqueroso. Pero vamos a dispararla a ver qué le saco. Así que bueno, de momento, mira, aquí la tenéis. Sí, parece un arma muy grande y un arma que tal. Pero esto está un poco más de 3 kilos, 3 kilos y pico. No os creáis que es un muerto para nada esta arma. Por lo menos a mí no me lo parece. Luego, en lo que vienen siendo dimensiones, toda la arma, tenemos 1,3 m. O sea, muy a lo que estamos acostumbrados normalmente, 1 m y pico. Lo que pasa es que es muy agresiva, es muy agresiva. Que es su mayor atractivo. Y bueno, básicamente eso es lo que vienen siendo medidas. Tiene un montón de tecnología de Hudson en su interior, porque tiene el sistema antidetonante que evita que se te descargue. Va silenciada, silenciador QE integrado. Yo la he disparado, por cierto. Antes de dispararla para vosotros, mirad qué clase de cerrojo tiene. El cerrojo totalmente es el que llevan las semiautomáticas. En este caso, ya os digo que lo tenemos que poner, ¿vale? No actúa como semiautomática, sino actúa como arma al uso. Pero este cerrojo también le da un toque distinto al arma y realista a la hora de amartillarla. Voy a dispararla. ¿Vale? Ahí lo veis. No tiene un sonido exagerado, para nada. Ahí está. Es que antes no había pasado del todo el cerrojo bien. Se nota que actúa el silenciador. Entonces, ya os digo, no hay que ponerle silenciador porque ya lo trae incluido. Es como mi AT-44. Ok, vamos a echarle un vistazo más de cerca. Tenéis en la parte inferior, en la parte derecha del arma, a mi derecha, teniéndola así, una cantonera de goma, muy de goma, ¿eh? La verdad es que es bastante de goma la pieza, bastante amplia, ¿vale? Un confort añadido, tenemos una carrillera ajustable con esta ruletita de aquí, es tan fácil como desaflojar la ruleta
y subir y bajarla. Viene bien preparada. Vale, la he desenroscado al revés. Viene bien preparada para toda clase de jetas. En la parte inferior tenemos un cargador ya puesto. Ahora os enseñaré la cajita porque nos vienen más. Tenemos el corte del arma en sí con un aligerado central. A la hora de enganchar el arma, para mí, lo he dicho muchas veces, que tengan esto es un plus en comodidad porque te envuelve bien lo que viene siendo la mano. La parte de arriba, muchos elementos decorativos, como podéis ver aquí, del arma en la zona de la culata. Llegamos a la zona central, toda el arma es un bloque de polímero. Tenemos el seguro del arma, gatillo metálico. Os la voy a enseñar por aquí, bueno, ya que estamos, el cerrojo, como os he comentado, ¿vale? Como lo llevan las semiautomáticas, lo que pasa es que en este caso no es así. Por la otra parte tenemos la denominación del arma, Invader, el calibre, en este caso es un 5,5. Tenemos este puente superior en el cual se nos encuentra el alza regulable totalmente con el punto también regulable. Este puente superior del arma, en el cual en la zona inferior tenemos el alojamiento del cargador con un carril de 22, ¿de acuerdo? Muy bien, llegamos a lo que viene siendo el pasamanos del arma, muchos elementos decorativos y perforados en sí, cual le dan este toque tan agresivo, y podemos ver donde en esta zona superior ya se viene saliendo, ¿no? Ya nos muestra la zona del cañón enfundado. Más picatinis, parte superior, parte lateral, para que tú te montes, y parte inferior, para que tú te montes la película máxima con ella, por si le quieres poner accesorios varios al arma. Llegamos a la zona del depósito. El depósito estamos hablando de 255 con carga 200 bares. Seguramente 60 disparos le podamos sacar fácilmente, 5,5, entre 50 y 60. Tenemos también una cinta inferior, tanto aquí como en la culata, por si no la queremos colgar. El puerto de carga en la zona del depósito nos viene con este embellecedor para que no nos entre caquita en el puerto, pico Foster. Y lo que viene siendo ya el cañón con una rosca al final. Esta es la Invader. Ahora os voy a enseñar la caja de herramientas que nos viene con ella. Un arma muy agresiva, muy llamativa, cómoda, porque es cómoda. Y desde luego que esto va a ser la sensación en las visitas de los domingos en casa cuando la enseñes. Tengo que destacar, porque tengo que destacar, que el arma es muy agradecida en la posición de disparo. Solamente el alza y el punto, creerme, que cuando miras a través de ello, hostias, que es que impresiona. Es que parece que tengas una cacharra de verdad, o sea, de verdad ya sabéis a lo que me refiero. O sea que, oye, me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho. Ahora la dispararemos, subiremos arriba y la disparamos. En la caja, por último, aquí abajo. Bueno, pues las cosas de Hudson. Hemos visto que tenía un cargador en la zona de la culata y dos más. Dos cargadores más que te vienen. La pieza de aflojar el manómetro, que el otro día lo hicimos aquí Juan y yo con la T44. Y dos pegatinitas y una llave también te viene. Pico con macho y hembra y un montón de juntas en su interior. O sea que no te va a hacer falta nada, ¿eh? Vas bien suministrado de cositas. Así que, vale, chicos, todo eso por aquí abajo. 10 minutos casi de review. Me salen todas de 10 minutos. Voy a montarle un visor, vamos arriba y la probamos. A ver qué tal dispara. Nos vemos ya. Pues vamos a disparar, pero no va a ser fácil, ¿eh? Porque vienen rachas de viento importantes. Ahí tenéis la bandera. Pero micro sí o sí, porque vamos. Hacía tiempo que no me encontraba con un viento tan ventoso. De hecho, el pavo de mi vecino Alfonso ni está diciendo nada. Eso es porque está asustado. Bueno, vamos a disparar, a ver qué tal. Vale, pues aquí estamos. Vamos a intentarlo. Ya veis cómo sopla el aire. No es fácil. Pero creo que lo podemos sacar. Si Dios quiere, claro. Vale, tenemos la Invader con el visor puesto. Le he puesto un cargador de Hollow Point.
Ya os dije que es una opción real para mí de disparo. Llevo Hollow Point puesto. Y nada, vamos a ver qué soy capaz de sacarle. Visor. Están trabajando en el huerto de allí, por si veis a alguien o algo pasar por detrás, o ¿sabéis? O el pavo de Alfonso, que está extrañamente callado. Quizá con el micro tampoco se le oiga. Y nada, poco más. Vamos a disparar. 30 metros por delante. No está el día para mucho más, la verdad. Pero bueno, si se me cae la cámara, la pongo, ¿vale? No puedo decir otra cosa. Voy a soltarla. Cuánta tensión. Tengo que disparar bien y que no se caigan las cámaras. Vale, vamos para allá. Bien, primer disparo. Cerrojo para atrás, cerrojo para adelante. El cerrojo no es un cerrojo suave, de esto como una BSA, pero claro, es un cerrojo de un arma táctica realista. Nada incómodo. Dos. Pero la verdad es que al ser así también le aporta a su punto de realidad. Vamos con un tercero. Tres. Vamos con un cuarto. Cuatro. Vale. Vemos que está agrupando, ¿eh? Bastante bien. Vamos con un quinto. Quinto. Oye. Seguimos. Sexto. Seis. Muy bien también. Vamos a hacer dos más. Vamos con un séptimo. Siete. Y el último. Y vamos a verlo. Y ocho. Oye, pues bastante bien, bastante bien. En otras pruebas que la había hecho, sí, la verdad es que el arma dispara muy bien. Incluso diría que de las tres pruebas que he hecho, por lo que he visto en el visor, esta ha sido la que más se me ha ido. Pero es que el viento es asqueroso y demasiado. Así que bueno, sensación del arma muy buena. Se asienta muy bien en el banco. Es un arma tan grande, tan no militar, sino futurista, cazadora de aliens, que la verdad es que se sienta muy bien en el banco y a pesar del viento, está muy bien asentada y eso le da comodidad. A mí me la ha dado. Al final, la Diana... por allí, más o menos. Y nada, vamos para allá a verlo. ¿De acuerdo? Pongo una cámara rápida, ya. Ahí está José el jardinero, cortando alambre. Vamos para allá. Muy bien, se ha grabado todo, ¿sabes? Imaginaos. Si no. Y aquí tenemos el grupo, oye, bastante bien. Bastante, bastante bien. Han entrado todos aquí, agrupaditos en esta zona. El Hollow Point, ¿eh? Y la Invade, ¿qué os parece? ¿Qué combinación? ¿Quién lo iba a decir? Pues ha ido de maravilla. Bueno, chicos, pues nada, todo eso. Vamos a cogerlo todo, vamos al centro de mando. Y ahí, al fondo, es donde estábamos disparando. 30 metros. Así que nada, vamos abajo y lo vemos todo bien. Nos vemos ya. Bueno, ya estamos aquí. Yo realmente, porque quiero enseñaroslo, pero días con tanto viento, yo personalmente... no dispararía. Pero, ¿sabéis qué es lo único bueno que le saco a esto? Que incluso con días así de asquerosos como el que hacía, ojo al grupo que se ha soltado, la Invader, ¿eh? Ojo. Es que no hace falta ni que coja el tapón, ¿no? Pero... Hudson, Invader y Hollow Point. ¿Quién le iba a decir, eh? Una Hudson. Tela marinera. Así que, bueno... nada más que decir que lo que vosotros habéis visto, la Invader con el Meopta, en este caso, le hemos quitado el puente superior para ponerle un visor, pero es tan sencillo como quitar dos tornillos. Y bueno, pues básicamente, si es tu estilo de arma, si te ha gustado esta arma, a mí me ha gustado, si eres de esas personas que te gusta el cine de acción, quizá esta Invader pueda ser un instrumento de felicidad para ti. Lo encontrarás en Carabinas y Visores, a un precio de escándalo, con un regalo de mi parte, con un kit de bienvenida y con 2 años de garantía sobre tu arma. Para cualquier cosa que le pueda pasar, garantizada. Así que, bueno chicos, voy a dejarlo por aquí.
Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, mañana mismo. Así que cuidaros, suscribiros, pasaros por carabinas y visores, a ver esto o cualquier cosa que te pueda hacer falta. Recuerda decir que vas de mi parte, ¿eh? Que tiene premio si lo dices. Y nada, que nos vemos muy pronto. Cuidaros, el tío ya los quiere. Chao.